tampoco mis amigos separatistas. En vez de ayudarme en su día por el dinero pasado, se apartaban de mí. Mucho ayudar las y es dentro de titular municipal. De la final, de la de la semana pasada pasó por eso. Entonces, no se olvida. Nos tienen que dar un sitio a la parte de educación. ¿Qué es lo que no? Porque la pasó de todo el problema. No. Y así se en ese momento la bocanía, sí, que no canto. Sí. Como si alguien habla. Sí, sí. Que me da vergüenza eso. Hola, por favor, vamos tomando asiento, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde literaria en la que contamos con la presencia de Antonio Peñalver, al que yo quiero agradecer que haya venido hasta aquí. Él es profesor, vive en Alcalá de Henares y se ha desplazado hasta aquí para presentar un libro que estoy segura que os va a interesar, porque es una auténtica disección del líder de Vox, Santiago Abascal, desde sus comienzos, desde su pueblo natal hasta convertirse en uno de los líderes más importantes de la política española. Antonio Peñalver, que nos acompaña esta tarde, es politólogo y sociólogo, docente universitario y es un experto en gestión de recursos humanos y además también un experto en el liderazgo. Ha escrito bastantes libros sobre liderazgo, como el que vamos a presentar esta tarde, Liderazgo Abascal, pero también ha escrito un tratado sobre cómo consolidar un liderazgo, Liderazgo 5.0, y bueno, él es un experto en formar líderes empresariales, y ha querido hacer este estudio de cómo Santiago Abascal ha ido poco a poco evolucionando desde sus tiempos en Llodio, nacido en Bilbao, pero su vida en Álava, de cómo la hostilidad vivida durante la etapa del terrorismo vasco, los graves acontecimientos que vivió en su infancia con su familia, pues han marcado de alguna forma su vida, le han hecho una persona fuerte y resiliente y lo ha convertido en el líder que es hoy, ¿no? Este libro empieza con una introducción de Javier Esparza, al que seguro que todos vosotros conoceréis porque
es el conductor del programa del Toro Televisión, El Gato, y en donde tengo el gusto de colaborar. Javier Esparza es un historiador magnífico que también ha escrito muchísimos libros, y en este libro hace un prólogo en el que dice que él conoció a Santiago Abascal cuando Santiago era muy joven, y tras ver su trayectoria y su vida, considera que tiene dos características muy especiales, ¿no? La primera es que es una persona comprometida. Para él es su vida le ha llevado a pensar y a creer que tiene una misión, que es la de defender a España y trabajar por España, pero que además considera que es una persona fiable, ¿no? Pero además, Javier también habla de que a Santiago Abascal le ha tocado vivir en una España que vive unos momentos de deconstrucción, ¿no? En ese sentido, el libro que hoy os presentamos, Liderazgo Abascal, tiene una primera parte que ha elaborado muy pormenorizadamente Antonio Peñalver, en el que hace un repaso de cuáles han sido los acontecimientos políticos más relevantes de los últimos años y cómo esos acontecimientos han ido empujando de alguna forma a Santiago Abascal a llevar a cabo esa misión de defender a España, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte un poco, que nos explicaras cuáles son los acontecimientos que tú crees que a él le marcan especialmente en esa evolución de acontecimientos políticos en España que han marcado la vida de todos los españoles, que también detallas en el libro. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, deciros que estoy encantado de estar aquí con vosotros, agradeceros la invitación, comentar que bueno, que esto ha sido un descubrimiento, porque primero agradecer, está el auditorio lleno y ha sido un descubrimiento. He llegado aquí, he visto la sede y luego hoy he visto tan grande, con esta sala tan recogida. Bueno, yo un pequeño comentario antes de responder. La verdad es que he escrito un libro que se podría decir que es un libro amigo, ¿no? Porque he intentado ser lo más objetivo posible, pero yo es que soy militante de Vox, soy concejal también de Alcalá de Henares, y entonces, bueno, pues aunque uno siempre intenta ser objetivo y he acudido a muchas fuentes, de hecho, si lo veis, hay 254 notas a pie, pues uno también se deja llevar un poco por la empatía, y de ahí, de la empatía, que es tratar de entender las cosas, pues he pasado un poco a la simpatía. Así que lo siento en ese sentido, si pues en algún momento se puede ver que comulgo, ¿no? Que tal. Respecto a la pregunta que haces, es muy interesante y en algunos aspectos del libro están recogidos. ¿Qué ha podido marcar a Santiago, ¿no? Bueno, yo diría que claramente lo que ha marcado a Santiago es su familia y su padre en concreto. Su padre ha sido, bajo mi punto de vista, su mentor. Toda persona que va creciendo, desarrollándose, al final tiene un mentor, alguien que le da feedback, alguien que le apoya, alguien que le orienta, y claramente su padre lo fue. Luego, al ser un hombre de firmes convicciones, una cosa que en el Partido Popular al final les chirriaba era, y eso que hubo un momento que tenía unas magníficas relaciones y que estuvo también en el Parlamento Vasco, etcétera, una cosa que les chirriaba mucho era, por ejemplo, que cuando se hacían actos en la sede de Amurrio y de Llodio, cuando estaban allí, se quitaban las banderas para que cuando las banderas españolas, pues para que cuando llegara la prensa y tal, eso no se viera, no resultara, bueno, muy, muy pepero, por otro lado, ¿no? Muy tal. Entonces, eso a él le chocó muchísimo, ¿no? Eso es algo que a él le afectó bastante. Otro tema que le ha llevado a él fue que él, ya en un momento determinado, empezó a hacer una defensa de la unidad de España, que era lo que a él más le afectaba. Tiene algunos escritos intelectuales sobre
este tema y él pues llegó a fundar, como ya sabéis, esta fundación que ahora no me viene, de NAES. Bueno, pues él ya en el Partido Popular fundó de NAES, empezó a involucrarse, etcétera. Entonces tuvo un incidente, él es muy directo, porque hizo para el Pleno Nacional, la Asamblea General, hizo pues una ponencia precisamente hablando de la unidad de España y qué es lo que tenía que, qué directrices tenía que seguir el partido, etcétera. Entonces le trolearon, mejor dicho. Le dijeron que sí, que sí, que sí, pero luego realmente parte de esa ponencia no llegó a aprobarse, ¿no? Eso a él le afectó mucho, tuvo algún enfrentamiento. Ahí, curiosamente, él lo hizo y estaba muy vinculado con el que fue presidente de Vox al principio, con Alejo Vidal Cuadras, y al final él estaba ya en el País Vasco. Pues él al final, en la última etapa, realmente estaba un poco escorado, menos mal que se le fue, que Madrid tuvo una pequeña salida, y ahí fue donde ya se empezaba a sentir, desde que empezó con de NAES y tuvo este problema de que en la ponencia que llevó a la Asamblea General, al principio le decían todos que sí, pero luego realmente quedó muy cercenada, él empezó a darse cuenta que ya no era su partido. Tampoco se sentía él cómodo en esa posición donde en el País Vasco pues ya no contaban con él. De hecho, en el último momento, cuando le tocó ir en la, estaba en la lista, le pidieron que, vamos, hubo ahí un cambio, él podría haber vuelto a ir al Parlamento, le pidieron que no fuera, etcétera. Entonces, bueno, estaba en una situación ya incómoda. Y ahí hubo un momento que llamaríamos un déjà vu. En el libro que escribió con Kiko Méndez Monasterio, hace referencia a una película que tal vez a lo mejor la hayáis visto. Es una película que se llama Jerry Maguire, que esta película es del actor Tom Cruise. Bueno, y entonces Tom Cruise, él dice que fue para él un déjà vu como lo que hizo él. El Tom Cruise, que era socio de un bufete de agentes deportivos que iban, llevaban la cartera de agentes deportivos y bueno, pues los iban moviendo por distintos clubes de fútbol americano, etcétera, etcétera, pues llegó a darse cuenta que los principios de la sociedad en la que estaba no eran sus principios ya. Y entonces él pues acabó escribiendo lo que serían sus principios. Y realmente los primeros principios de Vox, que luego llevarían a Vox, él lo escribió en la carta de despedida que hizo a Mariano Rajoy. Están ahí, ¿eh? Están ahí. Y entonces, al igual que en esa película, donde Tom Cruise pues escribió ese digamos visión de lo que él creía que tenía que ser la sociedad, cuáles eran los principios de gestión, cuáles eran los principios que tenían que regir, él lo hizo en la carta que os recomiendo que leáis, porque que hizo en la carta pues de despedida, de marcha del Partido Popular, ¿no? Y ahí es donde dejó claro cuáles eran los valores, los principios que él creía que tenían que regir y que fue los que inicialmente y siguen rigiendo, ahora evidentemente han ido evolucionando en
en el partido Vox, y fue la razón por la que él se acabó movilizando y decidió seguir esta senda, que al principio pues no fue nada fácil. Muy bien, gracias. Has hecho un poco un repaso de cuáles son las vivencias que empujan a Santiago a construir, a crear Vox, pero en el libro tú cuentas una que a mí me parece importante, ¿no? Porque todo el mundo habla de que el padre de Santi, Santiago Abascal Escuza, ha sido muy importante, ha sido su mentor, que además ya viene también del abuelo, que el abuelo también había tenido militancia política, es decir, una familia que tiene un compromiso político evidente, pero no hay que olvidar a la madre. Hay que olvidar a la madre, porque tú cuentas en el libro una anécdota que a mí me ha gustado mucho. Dice que, para los que no lo saben, también lo cuentas en el libro, Santiago Abascal es un hombre que si no se hubiera dedicado a la política, pues probablemente estaría con sus hijos, disfrutando de sus hijos, disfrutando de la ornitología, que es una de sus grandes aficiones, subiendo montañas y caminando por senderos de la montaña, que el hacer alpinismo y montaña le gusta mucho. Y entonces cuenta que uno de los días que daba un paseo por la montaña, unos cazadores furtivos extraviaron un disparo que acabó dándole y haciéndole una rozadura en la cara. Entonces se ve que Santi volvió muy enfadado a su casa y le dijo a su madre, esto es intolerable, esto no se puede hacer. Y entonces su madre le dijo, no te quejes y haz algo. Y esa frase ha sido la que de alguna forma ha marcado un poco su vida a la hora de vivir en situación tan hostil como la que él vivió en el País Vasco, de decir, no te conformes, no te quedes en casa, no te rindas. Y de hecho, ese libro al que hace referencia Antonio, que escribió con Kiko Méndez Monasterio, el de No me rindo, es un libro que refleja muy bien quién es Santiago Abascal también, ¿no? Tú también comentas en el libro que casi todos los líderes políticos del Partido Popular en el País Vasco han acabado o apartados por el partido o han acabado amedrentados por el terrorismo huyendo del País Vasco o con daños psicológicos y teniendo que retirarse, pero en cambio Santiago Abascal ha seguido adelante, ha seguido firme hasta intentar conseguir sus propósitos, que es precisamente ese, ¿no? El de defender a la nación española. Pero yo te quería preguntar que como líder y como profesor de liderazgo, tú en el libro defines muy bien cuáles son los rasgos de los líderes, ¿no? Hablas de la influencia política, de las habilidades, de la asertividad. Entonces, a mí me gustaría que tú, que has elaborado este pormenorizado estudio de quién es Santiago Abascal, ¿cómo identificas esas cualidades de líder en él? Todas estas cualidades que tú has relatado en tu libro, ¿cómo las encuentras y las descubres en él? Ahí hay un capítulo que es al que hace referencia, que se llama La forja del líder, que es donde cuento pues cómo ha ido evolucionando desde jovencito, desde la infancia, hasta la situación actual, prácticamente. Entonces, esa anécdota que tú cuentas, me la contó su madre. Él solo tenía 13 años cuando le pasó eso. Y dijo, esto no puede ser, y tal, y su madre le retó, que su madre también ha tenido mucha influencia, le retó. Bueno, lo que él acabó haciendo es enviar una carta al periódico El Correo, entonces, pues quejándose y diciendo que cómo tenía que ser. O sea, él ya en aquel entonces pues actuaba y denunciaba aquello que no creía que tenía que ser. Ese es un rasgo de la infancia que todavía mantiene, ¿no? Es un hombre que denuncia las situaciones y que no tiene ni pavor por decir lo que piensa que tiene que ser y cómo tiene que ser. Bueno, vamos a ver. El líder, en concreto, en este caso, se hace, no nace, el líder no nace, aunque puede tener alguna habilidad innata, que te ayuda a hacértelo más fácil, pero el líder se desarrolla a lo largo del tiempo y lo vas adaptando a tal. Entonces, para identificar los rasgos de liderazgo, hay distintos estilos de liderazgo. Santiago Abascal, para mí, tiene dos rasgos de liderazgo, y es que es sobre todo un líder transformador,
que logra que la organización crezca, que vaya cambiando, que se vaya adaptando a las circunstancias y que la gente lo siga y se vaya adaptando. Y otro rasgo de liderazgo, tiene la misión, la transmite y hace que la organización vaya avanzando. No es un líder a corto plazo, es un líder a largo plazo, ¿de acuerdo? Y luego hay otra que es su influencia, que has hablado, él es un líder muy carismático, impacta, su carisma hace que tenga influencia. Vamos a ver, para que podamos hablar de liderazgo, tenemos que basarnos en hechos, y tiene que haber rasgos. Es decir, no puedes decir, una persona es así, bueno, ¿por qué? Dime hechos, circunstancias que puedan acreditar que lo que me estás diciendo es verdad. Entonces, yo lo que he intentado en el libro es ir viendo aquellos detalles, aquellas circunstancias en las que podemos decir que Santiago Abascal tiene determinados rasgos de líder, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que he hecho, y me he ido basando en hechos, en detalles, tanto en lo que ha dicho y en cómo lo ha dicho, porque una cosa de Santiago es que es muy coherente, es decir, dice lo que hace y hace lo que dice, ¿no? Entonces, ese tipo de coherencia te da pistas de cómo es él, ¿no? Y ahí he ido identificando una serie de rasgos que me han parecido importantes, ¿no? Y que le definen como líder. En el libro dices que bueno, que tiene una gran carisma, ¿no? Que es lo que comentabas ahora. Y me gustaría que te refirieras también a su capacidad comunicativa, ¿no? Su capacidad, tú has dicho que a lo largo del tiempo él ha ido forjando una gran capacidad comunicativa, es un gran lector, pero también es un gran escritor, por lo tanto devora libros, devora tratados y la capacidad comunicativa es importante. De hecho, en el libro cuentas que estabas en Navacerrada en un momento en el que él estaba haciendo un discurso en el Congreso de los Diputados, que creo que era el debate de investidura de Pedro Sánchez, el primero, y que pasaste por un bar en el que viste una aglomeración de personas escuchando ávidamente la televisión y te diste cuenta de que lo que estaban escuchando era el discurso de Santiago Abascal y que todo eran loas a su intervención por su capacidad comunicativa, ¿no? Aquello me dejó impactado porque iba por Navacerrada, yo tengo una segunda vivienda en el pueblo de Navacerrada, iba pasando por ahí, iba a ese bar, porque había quedado con un amigo y a mí lo que me impactó es que estuvieran viendo el debate de investidura y que estuvieran viendo todos, pero callados, la intervención de Santiago Abascal y todo el mundo pues haciendo loas, tal. Bueno, eso forma parte del carisma, cuando tú a una persona quieres escucharle, quieres ver qué es lo que dice, es que te está impactando, está influyendo encima de ti, ¿no? Eso es un aspecto muy, muy importante. Me habías preguntado… Sobre la capacidad comunicativa. Santiago la ha trabajado. Su capacidad comunicativa tiene una cierta dosis de innata, porque él habla, le gusta, pero… Fijaros cómo se lo preparaba. Cuando él, en el Partido Popular, era el responsable de Nuevas Generaciones de Álava y luego también de todo el País Vasco, él en casa, en la cocina, preparaba los discursos que iba a dar y en la mesa de la cocina lo ponía como un atril y su tía, su madre y sus hermanas le escuchaban cuando él daba el discurso y le iban dando feedback de cómo lo iba diciendo y cómo lo iba preparando. O sea que es una persona rigurosa, no es una persona que dice, bueno, a ver qué digo y cómo lo digo, no, sino que él se lo ha ido implantando. Sí, en el libro doy algunos rasgos de su capacidad de comunicación. Por cierto, que es de las más loadas tanto por parte de periodistas de la izquierda como por parte de los periodistas de la derecha. Es decir, si tú indagas en Internet la capacidad de comunicación de Santiago Abascal, es de las cosas más loadas. Otras cosas no son loadas, pero su capacidad de comunicación, sí.
tiene una fuerte dosis emocional. Santiago Abascal en su comunicación llega a las emociones, ¿de acuerdo? Ese es un aspecto importante y forma parte también de lo que os comentaba antes de ese tipo de liderazgo carismático, es que lleva a las emociones. Entonces, lo emocional realmente es lo que hace movernos a la gente, ¿no? Entonces, si hay algo que emocionalmente no nos toca, nosotros no nos movemos. Si hay algo que no nos ha emocionado, no nos movemos. Entonces, él tiene esa habilidad en su comunicación, ¿vale? Que toca aspectos emocionales que nos van tocando, pues sobre los aspectos de cómo está la sociedad actual, de cómo están los aspectos sociales, de cómo lo pueden estar haciendo otro. Entonces, ese impacto emocional que él tiene es importante. Luego, es un hombre con, desde el punto de la comunicación, muy claro, muy claro. O sea, su comunicación es clara, no utiliza sus refugios, es directa y es a su vez también impactante, porque una de las cosas que él tiene también es una asertividad positiva, es una asertividad positiva que él también comunica. Entonces, sí, es uno de sus rasgos más importantes a los cuales me refiero y yo creo que esto es lo que principalmente destaca, pero que sepáis que Santiago lo ha preparado, no cuando hace un luego evidentemente tiene una gran capacidad de respuesta, como ya le vemos en la cantidad de entrevistas que tiene y como empresa pues le hacen tal, él sabe salir normalmente bien, no, muy bien, pero desde el punto de vista de su capacidad de comunicación hay arte, lo ha preparado, sabe lo que quiere decir y qué es lo que quiere transmitir. Otro de los rasgos que tú señalas como fundamentales en un líder, que a mí me parece que es uno de los que más define a Santiago Abascal y que además coincide un poco con esto de lo que decía Esparza, ¿no? De que es un tipo fiable, un tipo confiable, lo define él, es que es un líder con valores, ¿no? Y en unos momentos en los que vivimos liderazgos en otros partidos en donde bueno, son bastante poco confiables, ¿no? Como hemos podido comprobar muchas veces, y personas pues bastante vacuas en cuestión de principios, yo no sé, o sea, una de las razones por las que Santiago Abascal acaba abandonando el Partido Popular, y lo dice en su carta, es por el abandono de la defensa de España, en términos claros, y su flojera ante las embestidas separatistas, por el abandono de la defensa de la familia como unidad fundamental de la sociedad, el no defender la vida y acomodarse en las despenalizaciones del aborto y sobre todo en la defensa de la libertad, ¿no? La libertad de las personas. Entonces, ¿en qué crees tú que Santiago Abascal, crees tú que Santiago Abascal ha fundamentado su vida en la defensa de esos valores y que eso fue lo que le llevó a crear y a fundar DENAES como defensa de la nación española, una asociación para la defensa de la nación española, y que lo que le impulsó a crear Vox, a construir Vox poco a poco, ¿no? Para diferenciarse del resto de partidos, es decir, como un líder confiable y como un líder con valores. Sí, por eso he dicho que es que el, digamos, la visión de lo que él ha entendido que es Vox, luego ha variado y luego ha habido una cantidad de personas que le han seguido, que han estado con él, ¿eh? Pero la visión de lo que es Vox lo podemos encontrar en esa nota de su marcha del Partido Popular. Entonces, efectivamente, lo que entendió es que vio como el Partido Popular se había perdido valores, principios, no había defendido adecuadamente la unidad de España y él esos valores, esos principios de derecho a la vida, de derecho de defensa de las libertades de las personas, de la defensa de la unidad de España, él los que los ha recogido. Y ahí están bastantes, claro. A mí, yo tengo muchos amigos del Partido Popular, ¿de
acuerdo? Entonces, a mí cuando mis amigos del Partido Popular, que han ido a la presentación del libro, etcétera, yo les argumento de decir, bueno, es que no, Vox salió del Partido Popular, sí, digo, pero Vox ahora no tiene nada que ver con el Partido Popular, o mejor dicho, el Partido Popular no tiene que ver con lo que era en su principio, y es que ahora es totalmente diferente, ¿no? Luego, otra cosa importante de Santiago Abascal en este sentido es su coherencia. Entonces, la coherencia que forma parte de la ética es que él transmite esos valores y transmite esos principios. Lo transmite en sus escritos, lo transmite en sus acciones, en Denaes, lo transmite... Él intelectualmente es bueno, ¿eh? Y él intelectualmente ha ido evolucionando. O sea, él tiene una serie de escritos que son escritos que nos parece que son escritos analizando la unidad de España, cómo está y tal, y él ha ido evolucionando. Entonces, ahí puedes encontrar una gran coherencia. Y él es un líder que tarde o temprano se agotará, que tiene una gran capacidad de influencia o fuerza, pero que a él lo que le mueve es esos principios, esos valores, y él está poniendo la carne en el asador con mucha resiliencia, es muy importante, con mucha resiliencia, con mucha capacidad, pues para llegar a ello. Ahora vamos, porque no todo en la vida es perfecto, ¿no? Y también hay que resaltar pues aquellas cosas que están en el límite del gris, ¿no? Has hablado también en el libro de que está acompañado de un gran equipo, ¿no? Que es el que le ha ido acompañando a lo largo de su vida. Hablas de personas que han sido que han estado muy unidas a él, que le han ayudado a impulsar todas sus iniciativas, tanto de Naes como Vox, y hablas de un equipo ecléctico, ¿no? ¿A qué te refieres con un equipo? Bueno, la palabra ecléctica es una palabra difícil, ¿no? Porque es un equipo muy diferente. O sea, el equipo que ha ido con Santiago Abascal es un equipo bastante diferente. Gente muy buena, en su gran mayoría, y que sumando, suma más que uno a uno, ¿no? Y entonces ese es el tipo de eclecticismo. Y ahí nos lleva a otro rasgo de Santiago Abascal como líder. Es que él se ha rodeado de gente muy buena, inclusive de gente que hay en unos momentos determinados que no piensa exactamente como piensa en él, ¿de acuerdo? Y entonces, uno de los valores que es la humildad, que es de un líder de rasgo superior, es saber que siempre tienes que seguir aprendiendo, que siempre tienes que ir adaptando, saberte rodear de gente buena, aunque sea mejor que tú, y que sigas aprendiendo con ellos, ¿no? Y el equipo que ha ido con él, y la gran mayoría siguen con él desde entonces, pues es gente ecléctica, es gente que tienen pues unas capacidades técnicas y también unas capacidades analíticas que son diferentes. Y él ha sabido liderar ese equipo que también lo podríamos decir complejo, y que han sabido evolucionar. Ha habido momentos difíciles, si me parece. Bueno, pues entonces lo No, más que nada porque me gusta enmarcarlo en los rasgos que tú dibujas de los líderes, ¿no? Tú, por ejemplo, dices que un líder es importante tener capacidad de resiliencia, pero también es importantísimo, y eso lo sé por experiencia, es gestionar crisis, ¿no? Gestionar crisis y todos vosotros veis que cada dos por tres los partidos políticos tienen crisis comunicativas, crisis internas, crisis de liderazgo, crisis... Entonces, gestionar esas crisis es muy importante y para eso hay que tener capacidad, ¿no? Y tú comentas que Santiago Abascal tiene una cierta capacidad para enfrentar esas crisis porque ha tenido que ver cómo determinados miembros de ese equipo al que te referías, ¿no? Primero fue Alejo Vidal Cuadras, después fue Macarena Olona y después fue Iván Espinosa, abandonaron el partido por causas diferentes, ¿no?
y explicas un poco cuál fue la actitud de Santiago Abascal ante esas crisis, ¿no? ¿Cómo intentó resolverlas? Y me parece que es interesante que para un líder saber resolver crisis es un elemento importante. Sí, una de las competencias de los líderes es la gestión de conflictos, ¿eh? Y Santiago, pues, sí ha tenido una buena capacidad de conflictos. Lo que pasa es que en algunos casos lo ha hecho con gran asertividad, ¿eh? Tengo que decirlo. El primero es con Vidal Quadras. Bueno, cuando ellos fundaron a finales del 2013, pero luego ya lo presentaron justo en enero del 2014, pues realmente a mí la impresión que me da era que era un equipo que creaba Vox, pero que no estaba del todo alineado todos con las ideas y los principios. Y rápidamente surgió el conflicto. Entonces, Alejo Vidal Quadras, por cierto, que lo iba a entrevistar la semana que le metieron el tiro, tenía una entrevista con él y no lo pude entrevistar por ese motivo, pues Alejo Vidal Quadras, sin haberlo tratado previamente con Santiago Abascal, Alejo era el presidente, Santiago era el secretario general, pues dijo que dados los resultados que habían tenido en Europa, donde Iván Espinosa de los Monteros pues iba el segundo y por 1.000 votos no consiguieron un escaño, un eurodiputado, pues que iba a explorar alianzas con UPyD y con Ciudadanos. Ahí rápidamente salió un Santiago Abascal que en esa gestión de conflictos fue muy inflexible, ¿eh? Entonces, la gestión de conflictos hay dos ejes, ¿no? La capacidad de ser más flexible o menos flexible y la capacidad de llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos. Bueno, aquí en este eje vimos a un Santiago Abascal donde sus principios no le permitían admitir eso, ¿eh? Y entonces él hasta públicamente le mostró la puerta. Ahí fue una crisis. ¿Y por qué? Por una cuestión de principios y de valores. Él dijo que los principios, los valores de Vox no tenían nada que ver con los valores de UPyD y Ciudadanos y que, por lo tanto, era un camino inexplorable, que no tenía nada que ver. Y ahí lo afrontó con gran contundencia. Luego tuvo que haber conversaciones Vidal Quadras dijo que bueno, que dejaba la presidencia, que seguiría en el partido, pero a los 2 meses se marchó y además el principal argumento que esgrimió era que quitaba votos de la derecha, con lo cual ya te estaba dando cuenta que no acababa de entender bien lo que era Vox. La segunda crisis que la gestionó Santiago Abascal con una gran capacidad, con un gran tiento, fue la crisis de Olona, ¿vale? Entonces, la crisis de Olona, bueno, con unos resultados en Andalucía que no eran los esperados. Yo era uno de los que estaban allí en Cataluña, pues no esperábamos, yo estaba de apoderado, no esperábamos esos resultados. Pues, bueno, pues en breve hizo que Macarena Olona, que dijo que se iba a quedar, que le debía los votos a los andaluces, que la habían votado, habíamos crecido, ¿no? Y pues a los 15 días fue a ver en concreto a Javier Ortega Smith, como secretario general entonces, y fue a decirle que no, que ella se quería buscar alguna estrella para volver en Madrid por su hija, por su hijo, perdón, etcétera. Claro, lo que le dijeron en ese momento, probablemente se lo dijeron de una forma muy abrupta a Macarena, lo que le dijeron es decir, oye, no, tú ahora te debes a Andalucía, no, tampoco espacio de tiempo, no podemos dejarlo, tú ahí tienes tal. Bueno, ella inmediatamente pues alegó causas personales, fue a ver a Santiago Abascal, que no se esperaba eso tan abruptamente. Santiago la recibió, como veis, en este caso no fue abrupto, no fue como con
con Vidal Cuadras, fue ahí tal, y bueno, pues le deseó lo mejor, le dijo que tenía las puertas abiertas, etcétera. Pero luego, al cabo de un mes, inexplicablemente, hizo aquella marcha a Santiago de Compostela, donde dejó las puertas abiertas y donde dijo que quería volver al partido. Bueno, pues Santiago le dijo, aquí tienes las puertas y nos podemos reunir. O sea, él mantuvo eso. Lo que pasa es que Macarena Olona, pues igual que dijo eso, cada día hacía unas declaraciones, pues criticando al resto de los miembros del partido y tal, hasta que si veis ahí, y fue en este caso Iván Espinosa Monedero, claramente le dijeron, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Sin perder las formas, sin en ningún momento determinado tener que llegar a una gestión de conflicto abrupta, ¿de acuerdo? Y la tercera fue la de Iván Espinosa Los Monteros. La causa que se pudo producir, la información que yo tengo, pues yo creo que ahí hay una confluencia de varias cosas. Primera confluencia, él realmente tiene algunos hijos que tienen problemas, y él durante las elecciones pues tuvo que estar en el hospital, que unos problemas que bueno, pues no le crecen al mismo nivel que los hijos se van desarrollando determinados órganos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí son cuatro hijos, estos problemas lo tienen en dos, con uno especialmente. Otro problema, otro tema. Yo creo que la corriente del partido, de nuestro partido, hacia la que va, divergía un poco de cómo él ve determinados aspectos de la política. Y algunas de sus pretensiones o aportaciones que él hacía dentro del Comité Ejecutivo Nacional, pues no eran a lo mejor tan recogidas como él hubiera esperado dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Y luego otro aspecto importante, él es un hombre que tiene una buena capacidad económica, tanto la familia de su padre como la que él pueda tener. Entonces, en estos momentos él está llevando un capital riesgo de más de 1.000 millones de euros me parece que se llama el chatarrero, pero vamos, que de chatarrero ya no tiene nada y que tiene un gran capital, etcétera, etcétera. Está llevando también negocios familiares, su padre ya sabéis que fue el presidente de Mercedes, llevó la marca España y tal. Y yo creo que aquí hubo una confluencia de estos tres aspectos, ¿no? El familiar, la divergencia un poco entre cómo su enfoque más liberal, neocapitalista con el que a lo mejor el partido tiene en estos momentos y este aspecto también económico. ¿Cómo lo gestionó Santiago Abascal? También, francamente bien, una crisis. Iván, que es amigo de Santiago Abascal y que ha ido recorriendo con él una parte, se acercó a donde estaba veraneando Santiago Abascal para decirle por qué lo dejaba, etcétera, y bueno, a Iván le dijo que realmente, Santiago le dijo que realmente lo sentía, para él fue un palo, y bueno, pues la respuesta fue muy transparente, hablando de la comunicación, le dijo, oye, pues siento que te marches, aquí tienes tu casa, con todo lo que hemos recorrido juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas son las tres grandes crisis que ha tenido el partido, bajo mi punto de vista, y estas son como las ha gestionado Santiago Abascal. En el caso de Iván, bueno, pues en el caso de Iván yo creo que es una cosa distinta, porque él sigue siendo militante del partido, vemos cómo de vez en cuando da likes y apoya algunas acciones de las que hace el partido, y eso es un caso totalmente distinto. Entonces, lo que pueda pasar en el futuro será. Pero bueno, ha sido una crisis. Y ojo, desde el punto de vista de la militancia del partido tuvo un gran impacto. Hubo mucha gente
que se dio de baja del partido y que, bueno, y luego la prensa, que siempre está deseando ver en Vox cualquier tipo de crisis, pues lo manejó, vamos. Bueno, dos preguntas más y ya le damos la palabra al público por si alguien quiere o tiene interés en hacerle alguna pregunta al autor. Otro tipo de crisis, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo enfoca un líder con las habilidades que tú nos has y con las características que tú nos has descrito de Santiago Abascal, una situación como la que se vivió en las elecciones de julio del 23, ¿no? De repente se produce un triunfo en las elecciones municipales y autonómicas del Partido Popular con gran presencia de Vox, que va a gobernar muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se coge un rebote monumental y convoca de forma inesperada unas elecciones en pleno verano, ¿no? 23 de julio, un calor aplastante. Aquí veo a muchos que hicieron muchas mesas informativas y muchas carpas, que al final hubo alguien que tuvo que decir, oye, dejarlos ya pobres porque hace mucho calor y vamos a sufrir físicamente más que políticamente. Y en ese periodo lo que le pasa a Santiago Abascal y a Vox es que la prensa es profundamente hostil con el partido, es decir, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular utilizan todos sus voceros mediáticos para criminalizar a Vox, para de alguna forma hostigarlo públicamente, lanzando todo tipo de invectivas, ¿no? Intentando aniquilarlo en el espacio político que se abría ante un horizonte de las elecciones de julio del 23 con una especial inquina por parte del Partido Popular, ¿no? Y entonces, ¿cómo reacciona un líder ante la incapacidad de poder comunicar públicamente, porque todo el mundo sabe que los medios de comunicación son importantes para el avance de un partido, para que tu mensaje llegue hasta el último rincón de España, y de qué manera tiene que reaccionar un líder cuando ve esa hostilidad manifiesta de todos los medios de comunicación, de la criminalización de sus mensajes, el retorcimiento de las palabras, ¿no? El ir a buscar un poco eso que tú decías, ¿no? De ir a buscar a ver dónde estaba el doblez para poder criticarlo y ridiculizarlo y de esa forma pues intentar hacer lo que se suele hacer ahora últimamente cuando algo no te gusta, ¿no? Que es cancelarlo, ¿no? Te cancelan públicamente, es decir, te cierran las puertas de medios de comunicación y de cualquier presencia en la sociedad civil y por lo tanto estás absolutamente muerto, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que debe ser la reacción y cómo juzgas tú que reaccionó Santiago Abascal? Este es un tema muy interesante. Yo en la primera parte analizo a la sociedad a la que se tiene que enfrentar y reacciona Vox y reacciona Santiago Abascal, ¿eh? Bueno, a lo mejor por mi carácter de sociólogo y tal, pues ahí profundizo bastante, pero sigo un modelo que es muy típico del management, ¿no? Entonces, no solo analizo lo político, sino analizo lo social, analizo también hasta lo tecnológico en España y lo económico. Y en la parte política me adentro en determinados aspectos y me adentro en la violencia política, ¿vale? Entonces, en la última parte de la violencia política hablo de la violencia que está sufriendo desde hace mucho tiempo Vox, ¿eh? Ya en 2014, en el primer mitin de creación de Vox, ya Santiago Abascal, que es un líder que tiene una gran visión, ya dijo que nos iban a dar mucho y que nos iban a atacar. O sea, él ya fue avisándonos de todo aquello. Y dentro de lo que tiene que ser un líder hay tres grandes tipos de competencias o de habilidades, ¿de acuerdo? Una son las intrapersonales. Entonces, Santiago Abascal, una de las cosas que tiene es una gran capacidad de autocontrol y de autorregulación. Entonces, frente a todos estos ataques, como habéis visto,
hemos visto en él una gran capacidad de control y de autorregulación, cosa que a lo mejor algún otro líder del partido no lo ha tenido tanto. Esta es la realidad, y en él tenemos una gran capacidad de control y autorregulación frente a todo esto que nos están comunicando. Cuando acabaron esas elecciones donde dieron al partido por todos los lados, y principalmente quien más inmisericorde fue fue el PP con esto del voto útil, etcétera, Santiago Abascal, os puedo asegurar, por la información que yo tenía, y era muy cercana, estaba francamente enfadado. Está muy enfadado. Pero su capacidad de autogestión, de autocontrol, de autorregulación, es la que pudo con él y fue la que trató los temas con mesura, con resiliencia, bueno, ya pasaremos de esto, etcétera, etcétera. Y ese es un ejemplo de cómo es él y de cómo trata las cosas, pero emocionalmente, tiene emociones igual que los otros. Lo que pasa es que tiene una gran capacidad de autocontrol, que no hay tanta gente que la tenga, ¿eh? Si no me voy a autocontrolar yo, ¿cómo voy a ser capaz? Si no me lidero yo mismo, ¿cómo voy a ser capaz de liderar a los demás? Y ya por último, uno de los temas que a mí más me apasionan es la dimensión de líder internacional de Santiago Abascal. Estáis viendo que desde la celebración del último Viva, la presencia de líderes internacionales, ¿no? Pues como Javier Milei o como Giorgia Meloni, o la presencia de Marine Le Pen o la de André Ventura, están generando y despertando una envidia tremenda en otros partidos que no tienen ninguna agenda internacional y que de alguna manera intentan pisarle la manguera, ¿no?, a Santiago Abascal, intentando robarle ese protagonismo que él ha adquirido a nivel internacional. La dimensión internacional de Santiago Abascal no es que sea suya, sino que es que lo que se busca es precisamente una confluencia de países y de líderes que intenten dar la batalla intelectual y hacer la guerra cultural a la izquierda a través de aunar esfuerzos y de poner en marcha ideas, un catálogo de ideas, de generar propuestas que le den la vuelta a esta situación que hemos vivido de prácticamente hegemonía general de la izquierda, ¿no? Entonces, ver esa situación, ¿no?, como Santiago Abascal, pese a no haber tenido responsabilidades de gobierno, ha emergido como una figura de referencia internacional y además ha impulsado precisamente este tipo de organizaciones para hacer la guerra cultural e ideológica a la izquierda, ¿no? ¿Y tú cómo ves, como alguien que precisamente no ha tenido responsabilidades de gobierno, porque claro, él se está codeando con Giorgia Meloni, que gobierna Italia, o con Javier Milei, que gobierna Argentina, ¿no?, o con personas que han tenido una notabilidad importante o que han tenido incluso responsabilidades de gobiernos y en entidades menores en sus países, y cómo él, de alguna manera, emerge como una figura, además, muy cohesionadora de todos esos líderes, ¿no?, muy impulsora de que todos esos líderes vayan todos a una, ¿no? Bueno, realmente el libro, te lo agradezco, y se ve que el libro lo has analizado bien. El libro lo acabé en mayo y hasta cuando el editor me dijo, venga, vamos a publicarlo, si no, pues yo lo hubiera seguido actualizando, ¿eh? Entonces, hay una parte de La Forja del Líder, hay un último capítulo que trata toda su dimensión internacional, que en estos últimos 2-3 años es espectacular, ¿eh? Donde coge el carácter. Y hay otro aspecto, y es que en política hay dos factores. ¿Cómo lideras tú tu influencia en la sociedad, el partido político y tal? Y luego estaría la experiencia de gobierno, y luego a las dos. Efectivamente, Santiago Abascal, por eso yo creo que él ha querido que en algún momento determinado entrara el partido en posiciones de gobierno, pero evidentemente en partidos de igualdad, con influencia. Esa parte todavía no se ha dado, ¿eh? Pero sin embargo, como líder político de un partido influyendo, su capacidad de influencia es espectacular. El Foro Madrid, quien lo ha creado, ha sido él.
los grandes partidos políticos tienen sus fundaciones y él ha tenido claro la necesidad de que tuviera también su propia fundación y su propio think tank, ¿de acuerdo? Y además no solo al alcance local, sino de alcance internacional. Entonces, Santiago Abascal es el primero que ha creado y ha sabido hacer que otros partidos y que otras personalidades se unan al Foro Madrid, no solo reuniéndose en Madrid, sino que ya estamos viendo que se reúnen en otros sitios, como en Argentina, etcétera, etcétera. Luego, él ha generado, él personalmente, una cantidad de relaciones estrechas con muchos políticos, y lo ha generado él en base a su carisma y en base a la visión, y compartiendo una misma visión. Y si os dais cuenta, cuando hablan de Santiago Abascal, todos le dan gente que ya está empezando a estar bregada, como Milei, como Meloni, como Urban, etcétera, le dan una gran capacidad de liderazgo de todo el movimiento y como efecto aunador de una nueva derecha, la queramos llamar, como la queramos llamar, donde él juega un papel importante. Y efectivamente ese es otro rasgo de Santiago Abascal y es su capacidad internacional, su dimensión, que es impresionante y ha sido solo en 2 años y medio. Pero él lo ha hecho de una forma muy cerebral en base a su visión y en base a lo que él ha querido hacer. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por este análisis de la personalidad de Santiago Abascal. Yo creo que para todos es muy importante conocer de dónde sale tu líder, ¿no? ¿Quién es tu líder? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿Cuáles son sus vivencias? Que no encontraréis muchos libros como este de otros líderes políticos. Es decir, que la personalidad de Santiago Abascal despierta interés y creo que es muy importante que todos los que militáis en Vox sepáis quién os lidera, ¿no? Las sociedades siempre necesitan líderes, necesitan guías para conseguir los objetivos que nos marcamos y creo que en el libro de Antonio queda muy claro quién es Santiago Abascal y qué es lo que pretende. Ahora sí que, si queréis hacerle alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Sí? Venga, va. No las hacemos muy largas, ¿vale? Para no extendernos. Dígame usted, en Barcelona, ¿quién ha promovido, quién mueve al partido para que haya evolucionado tan poco tiempo tanto? ¿Evolucionado tanto tiempo en tan poco? Aquí en Cataluña. En Cataluña. Vale. Por aquí otra, las hacemos todas, así os la paso. ¿Quién más había? Perdón, aquí en Cataluña, ¿quién está proporcionando que el partido haya evolucionado tanto? Correcto. ¿Sí? ¿El siguiente? Ahora la segunda parte, como Santiago presidente del gobierno. Sí, habrá una segunda parte. ¿Y quién más había? Sí, buenas tardes. Quería saber realmente cómo un líder como Santiago Abascal no equipara a la mujer en este entorno del siglo XXI para que realmente junto con el hombre pueda salir adelante. Más bien creo que le da a la mujer un papel secundario y un líder como Santiago yo creo que merecería que a la mujer la empodere también un poquito más. De acuerdo, tenemos las 3 preguntas, ¿alguna más? ¿No? Sí, una más y ya está. Sí, porque si no, hacemos una última. ¿Se podría considerar que Abascal es el único líder en España homologable a un país serio y fiable? Venga, vamos por la primera. La primera es sobre la evolución del partido en Cataluña. Bueno, probablemente ahí tú puedas responder mucho mejor que yo. Así que te cedo el... Bueno, en realidad aquí era la presentación del libro de Antonio, pero bueno, sí que es cierto que
que Cataluña necesita, como todas las sociedades, la sociedad catalana necesita líderes que respondan a sus necesidades. Y claro, cuando te ves abandonado por todo el resto de partidos, es cierto que necesitas que alguien surja con fuerza para representarte, para decir las cosas claras, para poner pie en pared con el separatismo que abusa absolutamente de la paciencia de los catalanes, del dinero de los catalanes, de las instituciones de los catalanes. Y entonces yo creo que ahí la, el emerger de Vox precisamente ha sido muy, muy importante y muy intenso por eso, ¿no? Porque ha sido la respuesta contundente de los catalanes a los abusos permanentes de los separatistas y el abandono y la fragilidad de otras formaciones políticas. La siguiente era... si habrá una segunda parte. Sí, con, la has hecho tú esa pregunta. Y yo respecto a la primera quisiera decir que la habilidad que tiene Santiago Abascal es que se ha rodeado de gente muy buena y también lo ha hecho aquí. Lo ha hecho aquí. Entonces, Garriga se incorporó ya al partido justo en el 2014 y viene desde aquel entonces y es una buena capacidad y se ha rodeado aquí de gente pues muy trabajadora que habéis ido dando el callo, etcétera. Te voy a contar una anécdota. Esta anécdota la contó, está en el libro y la contó Santiago Abascal. El partido pasó lo que se llama la travesía del desierto. Fueron como 3 años donde con mucha resiliencia se presentaba a todas las elecciones y en ninguna conseguía más de 20-30 mil votos. Fue la época en la que en Sevilla lo vemos en un banco hablando, etcétera. Entonces, en un momento que parecía que el proyecto no acaba de marchar, de disparar, él dio un mitin en concreto en Madrid y en concreto en La Latina, en el Teatro de La Latina. Entonces, ahí pues fueron todos, ¿no? Entonces, él hizo un discurso muy carismático, muy de visión, argumentando que nuestras ideas, las ideas del partido, que acabarían de ir encajando, y él tenía una visión de que el partido llegaría a tener más de 100 diputados. Entonces, en este caso, esa anécdota, esa profecía, esa anécdota que la contó Iván Espinosa de los Monteros, dice, pues de allí salimos todos pensando, convencidos de que íbamos a conseguir 100 diputados, ¿no? Entonces, claro, ya puede ser una profecía. Yo lo que diría es que en estos momentos lo que se ha conseguido Santiago Abascal y lo que tiene que conseguir el partido es que Vox ya tiene su sitio. Vox ya tiene su sitio. Ya nadie le asusta hablar, tal. Uno de los principales problemas que nosotros veíamos en la inmigración, que vosotros la vivís mucho, y al principio porque éramos racistas, etcétera, ahora ya está en la agenda de todos los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Vox? Que probablemente con lo que está sucediendo en otros países, como en Alemania recientemente, etcétera, que nosotros vayamos todavía un poco por detrás de lo que puede venir. Pero el futuro puede ser muy positivo y lo que sí que es verdad es que tenemos en ese sentido a un líder que se gestiona, que gobierna, etcétera. Entonces, podemos pensar como él pensaba, que podemos acabar consiguiendo esos 100 candidatos. Él lo sabe, pero en la agenda de nuestro líder está, él se lo cree. ¿Te han preguntado también por la situación de la mujer? Esa es una pregunta francamente buena
y que sí, yo creo que está en el debe del partido, ¿de acuerdo? Entonces, Santiago Abascal, dentro de ese carácter de humildad que hemos comentado de él, de saberse rodear de otras personas buenas, etcétera, etcétera, él ha sido muy generoso, ha permitido que en intervenciones políticas, públicas y tal, intervengan otros, no ha capitalizado él solo el discurso, pero es verdad que no hay, salvo, podemos decir, Rocío Monasterio, no hay ninguna mujer que llegue a ese tipo de nivel y que esté, digamos, dentro de esa primera línea. Y ahí sí que hay un debe, ¿no?, de encontrar. Es verdad que él ahora, sobre todo en esta última Asamblea General, ha abierto, que yo creo que ha sido otro gran acierto, inteligente, ha abierto el partido a otras regiones, incorporando otros partidos, pero yo creo que aquí sí que tiene que buscar más intervenciones femeninas. El partido tiene un gran banco de talento, lo que pasa es que ese banco de talento se tiene que ir creando, ¿no? Lo podemos ver con Pepa Millar, etcétera, pero sí, ahí está en el debe del partido. Hay, aparte de diputadas, hay vicesecretarías que están llevadas por mujeres, pero sigue estando en el debe del partido y yo te lo agradezco, creo que ahí tiene que trabajarse. He hecho un análisis en el libro comparándolo con otros líderes, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula del líder, que esa la acuñé yo en el libro del líder 5.0, que publicó Planeta y que ha tenido bastante difusión, el líder, bajo mi modelo, no es un modelo que me inventé yo, sino que he adaptado de otros estilos, tiene que tener cuatro rasgos. Primero, conseguir resultados excelentes. Cuando se habla de resultados excelentes, son resultados realmente buenos, ¿no? Y en política, si comparamos con otros líderes, pues Pedro Sánchez no está obteniendo resultados buenos, están decreciendo. El partido Vox ha conseguido un nivel de resultados que están un poco anclados, todo hay que decirlo, pero del cero a la nada ha conseguido buenos resultados y con expectativas de seguir creciendo. Y Mariano Rajoy, pues sí ha conseguido mejorar los resultados. Este sería uno de los factores de análisis. Otro factor de análisis importante, que se haga con una gran eficiencia operativa, con agilidad, con el cinturón adaptado, etcétera. Entonces, en eso Santiago Abascal destaca sobre todos los demás. Sin duda, el partido en un corto espacio de tiempo ha creado una estructura organizativa por toda la península, con sus sedes, con sus equipos, con sus cuadros, pero es verdad que lo ha hecho con una gran agilidad, lo habéis comentado, hemos estado en todas las elecciones, ágilmente, pero tiene que acabar de adaptarse. Pero en ese sentido, sin embargo, destaca frente a todos los demás, ¿de acuerdo? Tercer aspecto, muy importante, con un equipo con motivado que quiera desplegar el máximo de su potencial, que quieran obtener algunos niveles de rendimiento y que esté comprometido. Tú has hablado de compromiso al principio. La palabra compromiso va más allá que estar motivado. Yo puedo estar motivado,
pero no comprometido. O sea, no me quiero remangar, ¿de acuerdo? Sí, sí, estoy bien, tal, tal. Entonces, el partido ha conseguido tener un equipo de afiliados y simpatizantes realmente comprometidos. Y proporcionalmente al número de votos que tiene, está muy por encima de la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, este es un tercer factor que le hace estar claramente diferenciado a los demás. Y luego hay un claro factor que también creo yo que le hace estar, y es su ética, sus valores. Cosa que no tienen ni Pedro Sánchez ni Feijóo, y que no hace falta que me detenga, solo tenéis que verlo. Entonces, claro, si analizamos esta fórmula del liderazgo, el único líder que en estos momentos tenemos solvente y que le podemos calificar de líder es Santiago Abascal. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias al autor, a Antonio Peñalver, por estar esta tarde con nosotros, y ahora daros las gracias también a vosotros por vuestras interesantes preguntas, y os invito a todos a que adquiráis el libro, el autor os lo firme y disfrutéis de esta disección de vuestro líder, Santiago Abascal. Muchas gracias a todos. También un fuerte aplauso para Karina, que es nuestra diputada en el Congreso. Siempre que terminamos está el empelabierto, hoy no está, lo sentimos, pero sí recordaros un par de citas que tenemos en octubre. El 12 de octubre, que es la gran manifestación, y que luego hacemos una comida patriótica para todos aquellos que todavía no se han apuntado, aún hay sitio. Y tenemos el día 25 otra conferencia aquí en la sede seguramente, que será sobre los problemas de vivienda, ¿vale? Para que lo sepáis y ya os guardéis estas fechas. Así que nada, ahí tenéis los libros y al autor. Gracias, Antonio.